probar que no soy inocente, no soy yo. Quien tiene que probar que no soy inocente es el Estado, es el Ministerio Público, etcétera. Pero esto es jurídicamente hablando. A veces la máxima del periodismo no es la presunción de inocencia, es la presunción de culpabilidad. Porque el periodismo, para ser inquisitivo, tiene que sospechar de todo el mundo. Y para la máxima periodística no funciona aquello de la presunción de inocencia, sino presunciona o funciona más o menos una cosa que decía mi abuela y seguramente la abuela de muchos de ustedes. Piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. ¿A qué viene esto? Este viene al tema del gabinete Bellido. Por supuesto que el señor Bellido, desde el punto de vista jurídico, no es culpable mientras no se le demuestre lo contrario de todos los cargos que se le hacen. Por un lado, grosso modo, terrorismo por un lado, y por otro lado el tema de los dinámicos del centro, y después hay algunas menudencias más. Pero la política se funda en percepciones. La política no es la ley, la política no es un juicio en un tribunal. La política no tiene fuerza legal, puede crear situaciones que lleguen a tener una consecuencia legal. Y la comunicación es parte importantísima de la política. La gran pregunta que nos hacemos todos en este momento y que se está haciendo buena parte del país es, ¿y el gabinete Bellido, con todos los cargos que tiene y con todas las cosas que se van conociendo, sobre todo después de este audio infeliz en el que él le pide balas, nada menos que a Pinturita, de los dinámicos del centro, puede presentarse al Congreso o no se puede presentar al Congreso? Y si se presentara, si algún congresista puede o no votar a favor de ese gabinete dándole un voto de confianza. Tremendo dilema, pero desde el punto de vista de la percepción, desde el punto de vista de la viabilidad política, no es posible que el señor Bellido siga al frente del Consejo de Ministros. De manera que una cosa es la verdad jurídica, otra es la verdad periodística y otra es la verdad política. Que se quede por ahora el señor Bellido y el presidente Castillo con esta parte de la verdad política. Políticamente no es verdad que el señor Bellido llega como cualquier otro presidente del Consejo de Ministros en la historia del Perú al Congreso.